hoy ni nga ni sona cuña a coa siong ni la jeli buji bodo li ga hai di gu ba ja mai cha ni me yo ja lei bi hai da sai hai cha 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 sam u ya tu yan da hu ja lu pi shuan shan to fa ba bu ma li de fa pa ji ju ji ga ja ju ji ga ja pi pa pa ju chao chin kwa yo tiao yao ro hu la je be chan chuan li ga san san de jie jiao ku chen dai ti lai ji ta i yan yo lao ren chin hua san suo sai lan ni lu chan bo chi ju li ba me me ta yong ju yan da la da chen li ne chu ba ba la shan tong tong shu de sai ga da me ge yu hai chu ba ba da do hu de chen hua chao fe yo ho dai da ge ge ha sai sha sha ri ye wei da chen hua me me chong ti fan cha ba guo jian hua shan chu ba ba la ge chen le ju xia hua la la yo bie ren yan ai wan de ba gao ju ji mi ju da du jie ting kong ku ha niu yan ye ya jiao xia da da xin da ban dai cha china reggae 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 tong 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 xin xin hao du hao du dong wo shuo le de he dai dou jin wen chu xin gong ha yu dong dong ya dong jia dong jiang jiao china reggae 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 tong 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 xin xin hao du hao du wo shuo le de he dai dou ni kan yu fa da song a to wan le mi ten chu da kai hong ba perdón que mis ahorros le di a ella ma de verdad yo la amo y me hace falta ya mis amigos me dicen que soy ciego y escuchan que se va a casar esta semana crecimos juntos jugamos juntos desde que era muy joven y ahora está para ser novia pero el cabrón del Maserati Prada allá le regala y así me la engaña el radio pone rumba yo lloro y bailo chacha sus caderas bailan salsa reggae y también conga y yo aquí en el este bailando al occidente vamos cabeceando cheque cheque mamá de fiesta vamos a olvidar con mis hermanos a gozar trayendo las Américas con todas tus fuerzas baila la vida es muy dura no hay que preocuparse porque no bailamos para así olvidarla China reggae 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 ton 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 ay qué dolor qué dolor no beba tanto que terminas en el suelo me siento roto pero aquí sigo bailando China reggae 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 ton 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 ay qué dolor se acabó no beba tanto que después estás peleando olvídala que en la disco encuentras algo. China reggae 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 dong 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 xin dong xin dong hao du hao du dong wo shuo le de he dai dou jin wen chu xin dong ha yu dong dong ya dong jia dong jiang jiao China reggae 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 dong 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 xin dong xin dong hao du hao du wo shuo le de he dai dou ni kan yu fa da song a to wan le mi dan yu chi da kai hong wo shuo le de he dai dou ni kan yu fa da song a to wan le mi dan yu chi da kai hong duran ta soi fong. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a otro stream de Gico, aquí en el canal de Gota Epiléptica. Gracias por estar aquí en la nochecita ya de mitad de semana, la jorobita del camello. Vamos aquí a pasarla bien, vamos a tratar de divertirnos un ratito en Battlefield 2042. Espero que la estén pasando bien, espero que hayan tenido una bonita semana hasta ahora. A ver si la música quiere arrancar. Ok, la música quiere arrancar, perfecto. Vamos a verificar que tengamos audio claramente, porque veo que Roydon habló y Minga no lo leyó, así que vamos a corregir ese problema rapidito. Ya se supone que Minga está funcionando. Y, ok, hay audio perfecto, muy bien. Nada, estamos aquí en la nochecita de hoy con el Battlefield 2042. Nuevamente tenemos el mensajito ahí para el pueblo ruso, esta vez no lo voy a leer. ¡Epa, en el BF1! ¡Qué bueno! Yo estoy en la PC hoy, así que no tengo el juego instalado en la PC. Pero voy a estar un ratito aquí en Battlefield 2042. Y nada, a ver si podemos entonces otro día coordinar para jugar un poquito de quizá Battlefield 5 o Battlefield 1 si quieres, o Battlefield 4, no sé. Pero ya hoy me agarro de sorpresa, estoy aquí en el 2042. Así que ¡vamos allá! Luego haces just chatting. Sí, podemos hacer un poquito de just chatting, claro que sí. Vamos aquí a... ¡Oh! Ya se ve. Perfecto. Perfectrijillo. Tenemos audio. Vamos a ver si esta noche nos va un poquito mejor. Porque ayer, cuando me volví a conectar, de verdad que me aburrí muy rápido. Y no el humor se me fue a la mierda. Vamos a ver si esta vez, desde tempranito, estamos de buen humor y la pasamos bien. ¿Y qué haces? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué me cuentas? Ya vengo. Dale. Ta-da, ta-da.
Alright. Where do I go? Bravo? There's a tank there, so I don't know if that's gonna be a good thing or not. Can I help my teammates by hacking something? I don't think so, right? So, might as well just... Alright, compañero. That scared the shit out of me. Oh! What? 230 degrees, 40 meters away from my position. How to miss everything? Dear God, I'm lucky I survived. I don't know how the heck. No sé cómo sobreviví. Un poquito de health would be good. Health, bro. A little bit of health. Anybody? Nope. Okay. What? Okay. What? Nope. They're taking Bravo 1. They're taking Bravo 1 from us. How? Let's go, Squishy. Let's go, Squishy. What? Freezing. Freezing game. Game was freezing. Alright, I think we got him. Alright. Enemy has majority control. Enemy has majority control? How the hell, bro? How the hell? Can I go in with you? Nope. Alright, I cannot. Alright, go. This guy was coming. Oh, friend is dying. How far is he? 40. No, don't die! Oh, he killed himself when I was coming for him. Why? Why did you kill yourself, bro? Why did you kill yourself? What the hell is going on? Got people in Alpha. What? Teammates dying in Alpha. Teammates dying in Alpha. No. Why? Where? They're here. They're here. Squishy, you're too far away. Squishy, there are enemies. Squishy, I'm going to try to go to you, but no. I can't. Too many enemies. Squishy, I can't do that. How to miss everything, Squishy? I missed everything, Squishy! I missed everything, bruh! Oh, turret. Oh, well, turret's gone, at least. Over there. Too far away, too far away, too far away, dear God. Nope, too far, too far. Can't do anything. Too far to try to aim at them. There you go. Nope, missed the grenade like an idiot, missed the grenade. No, I'm out of ammo, great, gotta love that, out of ammo, great. Great, great. How do I get ammo? Do you have ammo? Bro, no, you don't. You don't. Oh, this guy, this guy, this guy, this guy. Too far out, too far out, too far out. No. Why are you shooting at me, motherfucker? Oh, that's why. Because you're not on my team. You're not on my team. Lucky bastard. All right, let's kill ourselves because nobody's gonna help. Ah, this guy's just standing there. Dear God. Ah! And I'm dead because this guy is not even looking back. Ah. Somebody help! Squishy, come on, he's right here, you fucking piece of garbage. Ah. Stupid piece of shit, had to be a fucking camper. Ah. This game is so fucking boring. Garbage players. He doesn't even realize that he has an enemy here close to him. Now I don't know where the fuck he is. Where the hell did he go? Bravo 1 is under attack. Oh, I guess he's up here. In Bravo 1. Ah.
there. No, the flag is not even here. What the fuck is the flag? Right here? It's probably up there. And they're farming us now. Great. We're gonna be farmed! We're gonna be farmed! By the freaking vehicles. Ah, oh, there we go. There we go with the bullshot. What? Where is he? Oh, I can't see it. No, I can't hack him. Ah. Where is he? There you go. See you now. Come on, show your face. Not too far away. Too far away. All right. And he got my ass. Hostiles are trying to seize one of our objectives. No. Quisiera ayudarte, pero... Nope. I'm spawning like an idiot now. My team is garbage. My team is garbage, so there's no way I can do our anything. Our forces have seized all of Sector Echo. Oh, stuck in a freaking spawn! Where the hell are they? Can't be here, right? Oh, fudge! Fudge! And I'm dead. And I spawn in the same fucking corner. Great. An objective is no longer secure. We don't stop them, we'll take every sector. Bravo 2 is one of our active targets. Oh, there we go with the lag. God. Estoy en las operaciones del desierto. ¿Las operaciones? ¿Cómo? No entiendo. ¡Oh! Voy en el vehículo a farmearnos, así que me largo de acá. Te vi. No. ¡Wow! ¿How? Se están teleportando. Dios mío, el servidor de mierda. Mira el símbolo ahí ya. Ah, ya decía yo porque se sentía raro. El canal de Suez, la fortaleza de Fao. Ok. Ya están los servidores patata de mierda estos que uno no puede jugar decente. Mira. Se está trancando todo. Wow, el servidor de mierda este, Dios. 4 horas y no hackea, Dios mío. 4 horas y no hackea. Por Dios. Ya te estás estresando. ¿Cómo no me voy a estresar esta maldita mierda de juego, eh? Mira la gente teleportándose. ¿Cómo uno puede jugar cuando la gente se está teleportando? Y el maldito juego se tranca. ¡Ah! Increíble esta basura, de verdad. Es increíble esta basura. No entiendo por qué esta cosa da tanto maldito problema.
No entiendo por qué este juego es tan mierda, de verdad. Mira, mira, los vehículos teleportándose, mira, ay, este juego de mierda. Mira, 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 mira. Este servidor patata tiene el simbolito ese de lagueo que no para. En serio, no la puedes hackear si no lo ves directamente. Ay, qué basura es esta mierda. Si no lo estoy viendo de frente, no lo puedo hackear, supuestamente. En serio. Watch yourself, troops. Resources at 50%. Hacking loop systems. Ahí va, mira cómo se teleportan y no puedo hackear. Dios mío. Dios mío, esto es increíble. No se puede jugar esta mierda. Cuando los servidores están así de basura, no se puede jugar. Mira, 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 mira la gente teleportándose. Mira esto, mira esto, mira esto. La gente teleportando. Dios mío. Dios mío. ¿Cómo? Mira, mira, mira. No, mi muñeco no quiere ni cruzar. Ni cruzar la puerta, en serio. Ay, no, es que esto es injugable. Esta mierda es injugable, de verdad. Esta mierda es injugable. Mira ya, ni un disparo registrado. Wow. No se puede. Estos servidores patatas de mierda. Dios mío, qué malo es este maldito juego. Qué malo es este maldito juego. Una cosa increíble, por Dios. Esto es lo más increíble del asunto. A mí me da problema el juego de mierda este. Y yo sé que no soy yo. El problema es el maldito juego. Porque... mira la conexión que yo tengo. ¿Por qué demonios esta mierda no se está viendo ahora? Mira mi conexión. Yo no tengo ningún problema. Tengo 4 milisegundos de ping. Tengo 900 mega de descarga. Y 750 de subida. Y la mierda esta me da problemas a mí. Es el maldito juego de mierda este. South Korea. We believe a cyber attack from this location is imminent and we are out of diplomatic options. You must secure the facility and the surrounding areas. If the Americans attempt to hold territory. Y es en conquista, porque donde se siente desastroso así es en la maldita conquista de 128. Mira, 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 ya está el servidor con problemas. Dios mío, ya está saliendo el maldito simbolito de nuevo, acabando de entrar a otro servidor. En serio. En serio. Are you kidding me? Look at that garbage. Teleporting shit. They've taken all of Foxtrot sector.
Mira, mira cómo se tranca. Mira cómo se tranca el maldito juego y me teleporta. Dios santo, ten piedad. Ten piedad con esta basura de juego. Receso de anuncios. Gracias por tu apoyo 3 a The Break. Thanks for your support 3. ¿Dónde están los farmeadores? Llegaron los farmeadores, fue. ¿Dónde diablos está la bandera? Ay, Dios mío. Arriba. En serio. La puta bandera está arriba. Está lleno de gente, claro está. No, tengo otra frente. A la izquierda, salto del medio. La torreta. ¿Qué fue? No, murió. Wow. Está aquí el tipo. Pone bien. ¿Cómo fallar todo, Dios? ¿Cómo fallar todo? Y de mi equipo no hay nadie, claro que sí. No hay nadie. ¿Trabajo en equipo para qué? Pablo Roma, ¿cómo estás? ¿Trabajo en equipo para qué? Eso solamente se hace en Battlefield. ¡Ah! te dignas, por favor, gracias María Falk. Gracias. Estás con Kevin. No, estoy solo. Si estuviera con Kevin, estaría por lo menos entreteniéndome con que nos reanimemos uno al otro. Te cagaste. ¿Cómo? ¿Ya llegó alguien acá? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Aquí hay alguien? No, no está. Allá me farmearon. Sí, me farmean. Ahí está, ¿qué te digo? Increíble, mira. Gracias. No se puede hackear este puerco. Claro que no. Claro que no puedo. Claro que no puedo. No, se murió alguien. ¿Dónde? ¿Dónde se murieron? Que no los veo. ¿Dónde están? Abajo. Ah, ahí sí que no puedo. Qué malo soy, Dios mío. Qué malo soy. Wow, poco me mata también. Poco me mata ahí. Un poquito de vida, María, por favor. Gracias. Hay gente. ¡Pucha! Me la dejaron bien puesta. Me la dejaron muy bien puesta esa granada, de verdad. ¿Me mataron? Bien. ¿Cómo? Compañero.
Se mueren abajo, pero es que... ¿Qué hace ese tipo allá? Están tratando de capturar Echo. Bueno, pues vamos a ayudar al equipo, ¿qué diablos? No tiene mucho sentido, pero... Y aquí no puedo hackear. Sí, se puede. No sé. Hombre, pero hackea, por el amor de Cristo. ¿En serio? ¿Por qué no hackea? Está tan lejos. ¿En serio? ¿En serio estoy tan lejos que no puedo hackear? Dios mío, me matan aquí. Me matan aquí. ¿Dónde está? Por acá, así con calmita. ¿Cómo te va, Borroma? ¿Cómo te trató el día de hoy? Fallando todo, absolutamente todo. Claro que sí. Claro que sí. Porque así de buena está esta arma. Siento que el arma está muy inestable, no sé. Bueno, por lo menos estamos capturando acá una bandera. Que en algo pude llegar a ayudar al equipo. ¿Dónde está el...? Acaba y hackea. ¿Por qué no hackea? ¡Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Increíble! Todo lo que yo trato de hacer no funciona. ¡Madre atorao! ¿Pero dónde vamos? Ok, claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo? ¿Dónde va este tipo? ¿A dónde va este hombre? ¿Eh? Bueno. ¿Y acá ya que le disparará? Claro, claro que sí, claro que sí, vamos. ¡Ay, no! ¡Para! ¡Ay, no puedo reanimar! ¡Ni pa' catilla! Nos quitaron eco, ¿no? No, nos quitaron Bravo. Ay, se muere aquel, pero está muy lejos. Está demasiado lejos. Bueno, ¿y Alpha 2 dónde está? Arriba. ¿Cómo no llega allá? Por aquí. Voy por ti, amigo. Aguanta, Draco. Aguanta, Draco, que estoy aquí. Vamos. Vamos a subir, Draco, que necesitamos buscar Alpha 2. Aguanta, perro, aguanta. Gracias. Vamos. ¿Cómo? Mira cómo se glitchea el juego, Dios mío. Mira cómo se glitchea. ¿Qué pasó? Se ¡ay! Se murió alguien allá abajo. Se murió Khan. Khan. ¡No! Compañero. ¿Y el helicóptero? ¿Cómo? ¿El de nosotros? ¿Ah? ¡Uy, uy! ¿Qué nos dispara? ¿Qué nos dispara? Viene un helicóptero de allá. Muy lejos. ¿Y este? Muy lejos también. Dios mío. Qué lejos, que no puedo hackear nada, Dios mío, en serio. Basura, basura de habilidad. ¿Cómo? ¿Dónde está? Te vi. Red located. Puta madre. Mataron. No. Mató al compañero él. Oh, se tiró.
Sí, se tiró. Bueno. ¿Y dónde está el otro? ¿Aquí hay alguien más? Aquí está. Murió. Le tocó. Bueno, ¿y ahora dónde vamos? Están en Alfa 1, están abajo. Por eso fue que se tiraron, claro que sí. Tiene total sentido. Tiene total sentido. ¿Dónde se entra? Acá. Cuidado, guachines. Cuidado, guachines. Objective lost. We'll need to recapture it. Bueno, volvemos a perder Alfa 2, claro que sí. ¿Cómo? ¡Ah! Mal parado. Mal parado. Mal parado. Ya mataron a todo el mundo, claro que sí. Claro que sí. Mira los vehículos que se teleportan. Claro que sí, tiene todo el sentido. Eso es lo que pasa en toda guerra, que los vehículos se teleporten. Claro que sí. Maldita sea. Mira, mira, mira cómo se teleporta. Mira cómo se teleporta. Dios mío, este maldito juego. Dios mío. Ahí vamos, con que no puedo hackear a nadie porque se están teleportando. Claro que sí. Claro que sí. Hackear a nadie porque se teleportan. Claro que sí. Gracias. No, tengo atrás. Patas con cables cort. Mira, ni un disparo me registra. Patas con cables corp, sí. Mira, es que mira, con mientras yo tenga el maldito símbolo ese del servidor prendiéndose cada vez que tengo un enemigo al frente, es injugable esta mierda. Es una cosa increíble. Ese soldado que acabo de dispararle justo en el momento en que me voy a enfrentar a él, se prende el simbolito del servidor. Patates. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí de nuevo, el simbolito prendiéndose. Wow. Increíble. ¿Cómo se supone que uno se divierta en un juego tan mal hecho? Absurdo. Muñeta acá. Mira, mira cómo se teleportan. Este juego no sirve. Este juego de verdad que no sirve. ¡Mira, mira, mira cómo se teleportan! ¡Dios mío, esta basura de juego! Y eso es un cheat, porque es que ya yo lo he visto demasiadas veces. Hoy podrías en el Just Chatting jugar al GeoGuessr o al Gartich Phone que me pediste el nombre la otra vez. Ya yo he visto que eso es un cheto, porque yo he visto a varias personas que lo hacen muy obvio. En el momento en que tú le vas a disparar, el muñeco de él se congela, tus balas no llegan, y de momento él se descongela, aparece en otro lado del área y te mata. Esta basura de juego, Dios mío. ¿Qué hace ese retrasado mental? Ese murió normal, ¿ves? Ese murió normal, porque hay gente que muere normal y hay otra gente que no. Me tiene, me tiene, me tiene, me tiene. Sí, me tiene sin balas. Me matan. Me matan, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer? Estoy solo. Conclusión, tu jefe te quiere ver sufrir. No es culpa de él, es del DICE haciendo basura. Este juego no sirve por DICE.
vez de arreglar el maldito juego, se ponen a ponerle skins y basura. En vez de enfocarse en arreglar el maldito juego, lo que ponen es porquería. La culpa es más de... Mira cómo se teleportan. Mira cómo se teleportan. Dios mío, ¿cómo se supone que uno pueda jugar así? ¿Cómo se supone que uno pueda jugar así? Mira el puto símbolo del servidor que no se va. Y es en el momento en que se me cruzan los enemigos. En el momento en que se cruza un enemigo, sale el símbolo del servidor. Es una cosa absurda. Ay, fallé todo. We have captured all of Delta Sector. Fallé todo ahí. We control most sectors on the battlefield. Ay. ¡Maldita sea la movilidad! Eso es una falla del juego que les pasa a algunos y a otros no. Ya no, salí con esta gente a morir porque están mal parados también. Qué bien. Son los servidores, Borroma. Mira el simbolito del servidor como nunca se va. Cada vez que tengo un enemigo de frente. Cada vez que tengo un enemigo de frente, que se prende el símbolo y no para. Mira cómo se teleporta. Dios mío. Este juego es una basura, de verdad. Claro que sí. Armas que no sirven. Uno no se puede defender de los malditos vehículos porque los servidores patatas de mierda no te dejan hackear. Que yo salí con esta gente aquí mal parada. Me vienen a farmearme, claro que sí. Claro que me vienen a farmear. Ahí vamos. Cero registro de disparo. Claro que sí. Y es en conquista. Donde peor se siente siempre es conquista. Mira. El avión teleportándose. Digo, el helicóptero teleportándose. Para que uno lo pueda hackear. Mira. Ay, Dios. Franco me va a agarrar, pero bueno, vamos a intentar acercarnos acá. Claro que no se puede hackear, claro que sí. Vamos, me lo tengo de frente. ¿Y este tampoco lo puedo hackear? Claro que sí, vengan a farmear kill. Ahí estoy viendo. Vengan a farmear kill, vamos, que este juego lo único que tiene es eso, farmear kill con vehículo. Es el símbolo de FPS bajos. ¿Dónde está el listado de esos símbolos de este juego? Porque en Battlefield 1 y Battlefield 5... Tienes la beta instalada. En Battlefield 1 y Battlefield 5, eso significaba pérdida de paquete. Ese símbolo se supone que... Pérdida de paquete, porque el de FPS bajito es como una película, como una cinta de película.
Y ese símbolo no es una cinta de película. WhatsApp. Pero es que ese no es el mismo símbolo. No tiene el signo de exclamación. Y no tiene, no parece una cinta de película. Es como el símbolo de pérdida de paquete, pero más largo. This battle is won. No, Pat, we owe you a debt. Yo lo que sé es que este juego es injugable. El performance de este juego es el peor performance que yo he visto en mi vida en un juego. ¿Cómo va a ser que yo, cada vez que tengo un soldado enemigo de frente, se empieza a teleportar todo el mundo? Es absurdo. Eso no tiene ningún sentido. Estoy leyendo que trae problemas si la beta está instalada. La beta se supone que la haya borrado. Porque cuando tú pones el código de la compra, te convierte la beta en el juego como tal, y se supone que te actualice todos los archivos. A mí no me sale la beta como a una instalación aparte, me sale Battlefield 2042 y ya. Reporting for duty. Y es el juego, porque hay días en que todo corre bien, sin problemas de servidores, y hay días en que, como hoy, es una mierda jugar. Hoy es uno de esos días que los servidores no sirven para nada. Mira, ahora mismo no me está marcando problemas de servidor. Vamos a ver. Pero ¿cómo puede ser que jugando contigo vas mal y los demás perfecto? Porque yo estoy en PC y el performance de este juego en PC es desastroso, es horripilante. Entonces la PC que yo tengo no es tan... la tarjeta gráfica que yo tengo no es tan fuerte como la que tiene Kevin, así que probablemente eso también me afecte. Si encima tienes la mejor conexión del mundo. Sí, yo acabo de hacer una prueba de conexión y lo mostré. Mi conexión no es el problema. Yo tengo ahora mismo 800 megas de subida y de bajada y 4 milisegundos de ping, así que mi conexión no es el problema tampoco. El rendimiento es una mierda en PC. Sí, el rendimiento es desastroso. Pero tú lo ves. O sea, no son cosas que yo me estoy inventando. Tú estás viendo cuán malo corre el juego, que yo veo a la gente teleportándose. Mira, ya se activó el simbolito del servidor. ¿Lo ves? ¿Ves el simbolito? Apareciendo y desapareciendo. Cada vez que tengo gente cerca mío, empieza a salir el símbolo del servidor. Es una ridiculez. Entonces, en vez de ponerse a arreglar el maldito juego, no. Vamos a meter skin de mierda. Vamos a meter cosas de mierda. ¿Vienen o no vienen? No, se fue sin mí. Mira, ya se teleporta. Mira cómo se teleportan. Dios mío. No, compañero. Lárguese. Muy lejos, no le puedo hacer nada. Bueno, me voy a Bravo entonces, ¿no? A ver si puedo ayudar en algo.
Eso está lleno ahí de... Station to report. Soldados. Hostiles aren't able to get a foothold. They're securing objectives. Friendly staging attack on Bravo 1. Ya llegó el vehículo enemigo. Claro que sí. Vamos a tratar de hackear y claro que sí, no puedo hackear. Mira, mira. Los problemas de conexión maravillosos que no me dejan hackear. ¿Dónde está el enemigo? No. ¿Eh? Porque bola. Claro que sí. Perdiendo balas en una poca bola. ¿Cómo? ¿Viste los dos clips? No, no los he visto todavía. Los había puesto en Discord, ¿no? Me lo había enviado como un folder ahí de OneDrive o algo. No los he mirado porque hoy estaba trabajando con unas cositas y no me dio tiempo. Sí, porque no me dejaba subirlos. Ok. Pues cuando hagamos un Just Chatting ahorita los miramos. Claro que sí. Ya. Son solo segundos. Lo miramos ahorita, vamos a hacer un Just Chatting. Y aseguramos eso de verlo. Mira, mira cómo no puedo hackear. Mira cómo no puedo hackear. Mira cómo no puedo hackear. Qué chévere. Otro más. Mierda, no pude salvar a aquel. ¿Cómo? Tanque. ¿Cómo? ¿De atrás? Sí. Bueno, por lo menos ese sí se hackeó normal. Es que es bien raro, es muy inestable. ¿Cómo que un tanque lo puedo hackear normal, pero de cada 5 vehículos es un sufrimiento? Mira, mira, que no se puede hackear. No se puede... No entiendo por qué este juego es tan inestable, tan problemático. Mira, no puedo hackear. ¡Ah! Soldado. Running in separate call. Got it. 270 degrees. 90 degrees. A matarlo. Parece que sí. Tanque este. Se va a ver. Este sí se pudo hackear por lo menos. He controls most sectors on the battlefield. Pero es muy inestable. Hay unos que se pueden hackear normal y hay una gente que se empieza a teleportar y cuando se empieza a teleportar tú no lo puedes hackear. No entiendo. ¿Cómo? Vehículo de nosotros, acá. Okay. ¡Eh, un franquillo! US forces attacking one of our objectives. ¿Qué estará ese franco? Proceed according to plan. Claro que sí. Mira, le di. No me lo creo que le di al soldado. Bro. No me lo creo. ¡Ay, que me garcha! No me creo que le di al soldado con la mierda esa, ¿verdad? Es un franco. Con todo lo que le acabo de dar, no dice nada.
qué no me puedo mover? Sigue acá. No sé, estoy lejísimos de la bandera. Receso de anuncios, gracias por tu apoyo, 3 a The Break, thanks for your support, 3. ¡Ay, no le pego! ¡Le falta uno! ¡No! Bah, la torreta. Bueno, aquí no va a venir nadie. ¿Qué me dicen? Iban acá. Massive Packet Loss. ¿Ves? Ya sabía yo que no era normal lo que me estaba pasando. Mira, la gente diciendo lo mismo. Tienen una conexión perfecta y tienen pérdida de paquetes sin sentido alguno. Ya sabía yo que esto no era normal. A ver si puedo hackear estos dos. ¡Ay, que me garcha este! ¡Son dos! ¡Son dos! Ahí vamos, no puedo hackear. Ahí vamos que no puedo hackear. Ahí vamos que no puedo hackear. ¿Por qué no puedo hackear? ¡Dios! Cosa increíble. No, estoy mal ubicado. Estoy mal ubicado, no tengo coberturas y tengo vehículos farmeadores. Estoy mal ubicado. Soldado allá arriba. A ver si lo puedo agarrar sin que me vea. Torreta de mierda, claro que sí. Muerto. Claro que sí. Claro que sí, porque aquí no te mata la gente que sabe jugar. Te matan las torretas y las porquerías que ponen. Mira cómo se teleporta y no lo puedo hackear. Mira cómo se teleporta y no lo puedo hackear. Mira lo que te digo, mira lo que te digo. Mira lo que te digo. Dios mío. Y el simbolito ahí activo, sin problema, sin fallar. Justo en el momento. Ridículo. Esto es ridículo. Mira, 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 mira. Cerca de nosotros. Este no. Es que es bien raro. Hay algunos que se hackean sin problema, pero hay otros que no. Que no hay forma de hackearlos porque con el problema de conexión no hay forma. Compañero. ¡Ay! ¡Avanza que tengo soldados! ¡Uy! No, me mataron. Mira cómo se teleporta, mira cómo se teleporta, Dios mío, cómo se teleporta. Increíble, Dios. Increíble. Justo en el momento en que le voy a disparar, se teleporta. We have secured an objective. Mira eso, Dios mío, yo no le pego ni un tiro según esto, pero él sí me da. ¡Wow! ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! ¡Oh! Compañero teleportándose. Hola. Hola, Mad Boy, ¿cómo estás? No registra ni un disparo porque se están teleportando, Dios mío, ni un disparo. Ni un maldito disparo. Alpha sector now secure. Nada, no registra nada.
No registra nada la mierda esta. Vas a llegar el juego. ¿A qué? ¡Ah! ¿Cómo que a llegar el juego? No entiendo. Claro. Claro que sí. No mató a nadie. A la izquierda. Claro que sí. Ay, Dios. Perdón mi error. Increíble. Espectacular. Que si vas a mirar el juego que te dije. El que hablamos la otra vez cuando estábamos jugando, Ark. Sí, tengo que mirarlo, pero estoy en PC, no estoy en la consola. Ark. Exacto, Ark. Sí. Si está en el Xbox Game Pass Ultimate, lo puedo instalar. Hoy vi que un anciano de 80 años se quería enlistar en el ejército ucraniano y dijo que lo hacía por sus nietos. Sí, hay gente que está haciendo de todo. Cosas que uno ni pensaría. Pero pues, eso es lo que pasa cuando invaden tu país y no te queda más remedio. Así son las cosas. Bueno, hasta ahora han sido que tres juegos o cuatro juegos. Puedes bajarlo en Game Pass Ultimate y puedes conectar teclado y ratón. No, pero si lo bajo en Xbox, no lo voy a bajar en PC. Llevo cuatro juegos, y en los cuatro juegos está el problema de conexión, donde la gente se teleporta. Mira, ya arrancamos con el servidor y mira, y el maldito símbolo de nuevo, Dios mío. Cosa increíble, de verdad. No acaba ni empezar el juego y ya está el simbolito. En Ark, aunque estás en consola, puedes conectar el teclado y el ratón en el Xbox. Sí, pero yo no soy de jugar con teclado y ratón a menos de que sea absolutamente necesario. Bueno, ahora mismo estoy jugando con el mando, no estoy jugando con el teclado y ratón y estoy en PC. Mira. Ahí está, claro. Venga a farmear, maldito. Venga a farmear, claro que sí. Venga a farmear, pedazo de mierda. Venga a farmear. Alguien que lo mate, por el amor de Dios, que ya lo hackeé. Claro que no. ¿Cómo? Soldado. Ya empezamos, no registra nada. Ya empezamos con que no registra nada. Dios mío. Cuando tengas el juego me avisas. Dale. Este juego no sirve. Este juego no sirve. Y no, yo estoy seguro que traten de hacer lo que traten de hacer, este juego nunca va a servir. Este juego no hay forma de recuperarlo. Está tan jodido que no hay forma de recuperarlo. Este juego está tan y tan jodido que no hay forma de recuperarlo. Yo digo que te va a gustar. Vamos a probarlo entonces. Que todavía tengo las historias de Halo que no he pasado y no quiero ponerme a tratar de jugar muchos juegos a la vez porque después no abarco ninguno. Hay, yo no entiendo, hay unos que rapidito, el hackeo funciona, pero hay otros que nada, que se empiezan a teleportar y nada. Me cayó. ¿Dónde cayó? Ahí está, claro que sí.
el trabajo en equipo no existe en este juego. Si te gusta, hasta puedes hacer una serie. Hay que ver de qué va, porque ni siquiera sé de qué va el juego. Con amigos y eso. Ah, sí, definitivamente. Los juegos de que están saliendo, jugarlos solos, de verdad que si no son historia, no son muy factibles. Ahí va, no lo puedo hackear porque está muy lejos según esto. Claro que sí, lo tengo al frente y está muy lejos según esto. Dios mío, puto juego de mierda. Dios mío. ¿Lo puedo hackear o no? Cago en Dios. Gracias. Es un survival y tiene muchos dinosaurios. Sí, había visto algo así de que tenemos unos dinosaurios y es como que estás corriendo para ir por un mundo abierto. Nunca he jugado un juego de ese estilo. Hasta puedes raidear bases. Bueno. Ese está. ¿Dónde se fue el otro? Bueno. O por aquí, no lo veo. Aquí. Claro que no lo puedo hackear. Lo tengo al frente y no lo puedo hackear. Claro que sí. Viene. Viene. No me dejas aquí. Dios. Mierda. Ahí se escapó de nuevo. Dios. Increíble. Si son diferentes mundos, desierto y etcétera. Uh-huh. Mira, mató al compañero. Se salvó de milagro el hombre. De vida vendría bien. ¿Cómo es que uno hace resupply? Nunca he entendido cómo se hace eso. En ese juego las armas están mejor que el de Battlefield. En cualquier juego todo está mejor que en este. Este juego no sirve. Es la realidad. ¿Viene a farmear? No. Mira, mira, mira cómo se teleportan los vehículos. Mira. Vamos a ver si lo hace. Bueno, no se ve porque se está moviendo lento. Pero si se estuviera moviendo rápido, se teleportaba. Segurito. Demasiado lejos. Demasiado lejos según esto para hackearlo. Claro que sí. Mira, mira cómo se teleporta, mira cómo se teleporta. Dios mío, juego de mierda. Bueno, Talk Life, déjame ver si puedo llegar donde ti. No, ya se mató. Claro que sí. Claro que sí, tiene sentido que se mate. Tiene mucho sentido que se mate. Cuando lo tengas, te puedo esperar algo que se dé ese juego. Ok. Entonces, vamos a ver si lo jugamos mañana. A ver si lo puedo instalar y lo jugamos mañana. Para hacer algo diferente. Bueno, se lo farmeo. El que está por acá.
lo veo. Ya no lo veje, compañero. Sí. Le tengo que decir a los chicos a ver si lo puedes bajar. ¿Qué chicos? Claro que sí, claro que no lo mato, claro que no lo mato, claro que no lo mato, claro, vamos. Porque eso tiene sentido absoluto. ¿Dónde se metió la novia? ¿Lo mataron o...? Miguel. ¿Miguel? ¿Qué? ¿Cómo? Muy lejos, no lo puedo hackear. Muy lejos. ¡Mira cómo se teleporta! ¡Qué rico! ¡Cómo se teleporta! ¡Qué chévere! Mira, mira, mira. Se teleporta, mira, mira, mira. Y no se lo puedes hackear. Me matan por estar buscando el dichoso avión. Decía a ver si lo podías bajar. ¿A Miguel? Son mágicas los aviones. Sí, se teleportan. Llevo todo el maldito día tratando de jugar y se teleportan. Gracias, caballero, gracias. Muchísimas gracias, de verdad, honestamente. Mira, mira, no, no puedo hackear nada, es una cosa, wow. Son como Dragon Ball. ¿Como Dragon Ball? ¿Cómo? Porque se teleportan. Y es en Conquista Grande que se siente más eso. Cuando más pasa. ¿Cómo? Claro, mis balas no llegan. Claro que sí, mis balas no llegan. Claro que sí. Sí, jajaja. Claro que si mis balas no llegan, claro. Mira, ¿qué es esto? Que no lo puedo hackear, mira, mira, mira. ¡Ay, Dios! El puto juego. Dios mío. Está muy lejos. Ese sí no lo puedo hacer porque está muy lejos. Pero este que está aquí, no hay razón por la cual yo no pueda hackear a él. ¿Qué tipo de persona es el avión XD? ¿Qué tipo de persona? ¿Cómo así? Deja ver si tengo espacio o que borro porque solo tengo 60 GB de espacio. Y eso es poquito. Mataron, muy bien. Nos mataron ya. Claro que sí, vamos. Por lo menos me llevé uno. Por lo menos murió uno. Dog Life. Dios mío, Dog Life. Está farmeando kills con el vehículo, así que ¿qué puedo esperar? BQ usa la magia. ¿Qué puedo esperar? Está farmeando kills. Mira, 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 mira. Mira lo congeladito ahí. Dios. Nosotros. Danger located. 330 degrees. Bueno, me lo agarcharon. ¡No! Claro que sí, claro que sí. Mira la gente teleportándose, mira la gente, oh, Dios mío, la gente teleportándose.
tienen. Bueno, si lo tienen, perfecto. Compañero. Te vi, pero no te puedo disparar. Cómo molesta ese. ¡Mira, mira! ¡Nada registro! ¡Nada registrado! ¡Nada registrado! ¡Ahora dime que estoy mintiendo! ¡Dime que estoy mintiendo y que este juego no es una pelota de mierda! ¡Dime que este juego no es una pelota de mierda! Con lo que acabas de presenciar. ¡Qué increíble! El magazine entero en la espalda y no lo mato. ¡Increíble! ¡Dios! Y no se puede hackear, claro que sí, claro que no lo puedo hackear, claro que sí, tiene total sentido. Dios mío, Dios mío. Gracias. Alguien que lo destruya, por el amor de Dios. Sector Charlie in enemy hands. Alguien que lo destruya, por el amor de Cristo. ¿Dónde está el otro? Got to start securing sectors. Enemy has majority control. Yo trato de ayudar a mi equipo, pero yo no puedo destruirlos con el hack. Quiero ayudarlos, pero tengo un límite. Tengo un límite bastante corto. Threat spotted. 320 degrees. Around 70 meters from my position. ¡No lo vi! ¡Uy, qué suerte! Un poquito de vida. ¡No! ¡Te mata! ¡Mierda! No lo pude salvar. Salvar. Acá arriba, segurito. Acá arriba, segurito. ¿Qué te dije? Coño. De la que se salva. Afuera. Pucha. Que no puedo reanimar al otro. Bueno. Llegué otra vez. Ya está. Bienvenido de vuelta. Te perdiste una cosita aquí épica. Agarré un soldado y le vacié el magazín completo sin fallar en la espalda y no lo maté. No le quité ni la mitad de la vida. Ni la mitad. ¿Cómo?
Claro, ahí vienen a farmear, claro que sí. ¡Eh! Mira cómo se teleporta. Mira cómo se teleporta, que es chévere, para uno poder hackearlo. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Eso tiene absoluto y total sentido. Hasta puedes encontrar tu dinosaurio favorito. Ahí vamos, no se puede hackear. Mira cómo se teleportan, mira cómo se teleportan. Mira cómo se teleportan, claro que sí. Esto tiene total y absoluto sentido. Mira, 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 mira. Claro que sí, mira. Ay, Dios mío, esta mierda de juego, por Dios. Qué asco me da este juego. ¡No, se me escapa! ¡Ay, no lo puedo llegar! ¡Se me escapa! ¡Mira cómo se teleportan! ¡Dios mío! ¡Puto juego de mierda! ¡Viene! ¡Dios! ¡Increíble esta basura! Me va a matar porque ya con su teleporte tiene la ventaja. Míralo ahí, ¿qué te dije? Milagro, es malo. Es malo, de verdad. Tiene que ser pésimo para no matarme. Ahí está, ese sí me mato, me agarro blandito. Subido por acá. ¿Cómo? Ay, Dios. Según esto, yo no le quité nada de vida. Wow. 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 Según esto, yo no le quité nada de vida. No sé, no creo ni la puta madre que lo pare. Ese vehículo, enemigo. Y claro que no lo puedo hackear. Claro que no lo puedo hackear. Claro que sí. Claro que sí. Suena correcto. Suena correcto que no lo puedo hackear. ¡Mira cómo se teleporta! ¡Mira cómo se teleporta! ¡Dios mío! Y no le quito nada de vida por el teleporte de mierda. Ese viene de Dragon Ball. Sí. Ay. Este juego es injugable. Este juego, yo te aseguro que aunque le metan 700 millones de dólares, no lo van a recuperar. Este juego no sirve. Este no hay forma de recuperar este juego. Este juego no hay forma de salvarlo. Esta aberración ya murió. Márcalo y escríbelo en piedra, que te lo dije. Este juego no va a haber forma de revivirlo. Este juego ya murió. Este juego nunca lo van a poder recuperar. Mira, mira, mira. Mucho disparo y nada. Mira cómo se teleporta. Mira cómo se teleporta. Mira cómo se teleporta el pedazo de mierda. Es absurdo, es absurdo. Es absurdo, Dios. Uy, mira, mira. Hasta el símbolo rojo me salió en esta ocasión. Me salió hasta el símbolo rojo. Wow. Still got it. Angel does it again. All work, no play. Vaya MRD de actualización que le viene para Battlefield.
Yo te digo, este juego no lo van a poder rescatar. Receso cuando tú anuncios, cagas, gracias por tu apoyo 3 a cuando tú cagas un soportes. Juego tanto como han cagado este, no hay forma alguna en que tú puedas rescatarlo. Este juego está demasiado cagado. 2 meses para cambiar una MRD de puntos. Este juego está demasiado cagado como para poder rescatarlo. ¿Cómo tú me vas a decir que han pasado ya casi 5 meses desde que el juego salió y pasen esas cosas? Que la gente esté teleportándose por todo el maldito mapa. Eso no tiene ningún sentido, ningún maldito sentido. Ningún maldito sentido. Y no soy yo. Y no soy yo, mira, mira cómo va mi conexión. No soy yo. Mi conexión va muy bien. Está haciendo la prueba y se congeló, no sé por qué. 5 milisegundos. Solo falta que saquen un Battlefield que ese. Y 900 de descarga y de subida. ¿Por qué no se ve? ¿Qué rayos? Ok, a ver si ahora se ve. 926 es de descarga. El de móvil. Y 930 de subida. Mira, mira, no soy yo. El problema no soy yo. 5 milisegundos, 1000 megas arriba y 1000 megas abajo. No soy yo. Es increíble. Solo falta que saquen un Battlefield que es... Bueno, van a sacar el móvil, claro. Pero el móvil es móvil. El móvil... ¿Qué tú puedes esperar de un juego de móvil? No va a ser gran cosa. Para matar el tiempo cuando estés aburrido en una fila, en el supermercado o algo así, ¿me entiendes? No es nada excepcional. ¡Ay! Me mató bien. No sé de dónde, pero me mató bien. ¿De dónde me habrá matado ese? ¿De acá arriba? No sé. Bueno, ¿me puede reanimar a alguien? ¿O estamos jugando a la madre del que reanime? Me parece que estamos jugando a la madre del que reanime. Sí, creo que sí. Hello, can you revive my eyes? Thank you, dear God, bless you! Bless your generations! Bless your mother and bless your children! Whoop, stuck. Alright, let's go up and see if we can move the other way. Nope. There's no rope this way. Okay. ¡Ay! No, compañeros. Alright. The old time. Acá. No, lo mataron ya. Arriba. No, ¿dónde? ¿De dónde? Arriba. No. ¿Cómo? ¿Dispara qué? No hay nadie allá. Si ese juego revive, van a tener que meter una clase actualización que digan ya está arreglado, que eso no va a pasar. Es que yo te voy a ser bien honesto. Yo como programador, yo te puedo decir que cambiar las cosas que hay que cambiar en este juego para que funcione son imposibles de hacer en menos de 2 o 3 años. Porque este juego hay que rediseñarlo completo. Este juego no tiene sentido. Para que este juego tenga sentido, la cantidad de cambios que hay que hacer no se pueden hacer en menos de 2 años. No veo a nadie ahora. No sé qué haré. ¿Qué haré? ¿Mataron a alguien arriba? ¿Mataron a un compañero? ¿Fue un helicóptero o fue?
¡No! ¡Ah! Fallé lo último que me quedaba. Estuve cerca. ¿Cómo? ¿Que le quité 22 de vida nada más? No me lo creo. No me lo creo. No me creo que le quité 22 de vida solamente. No me lo creo. ¿Me tienes? ¡Come on, man! ¡Chispa! 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 ¡Chispa, Dios mío! ¡Estoy al lado tuyo! ¡Cabrón! ¡Come on, man! ¡Ay, tiene que ser un maldito campero! ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Que me la pegan, que me la pegan. Que me la pegan, pero de verdad. Que me la pegan, que me la pegan. ¿Dónde está el enemigo? Bueno, boté balas para nada. Claro que sí. Allá. No. No, mis balas no llegan. Estoy demasiado lejos para lo que quiero hacer. Que me la pegan, que me la pegan. Que me la pegan y no hago nada. No puedo. Demasiado lejos. Demasiado lejos para ayudar. Así que me voy para acá. Que me la pegan, que me la pegan. Que me la pegan y eso es de verdad. ¿Cómo? No. Buena. ¿Lo agarraste? Creo que sí. Te vi. ¿Cómo? Mira cómo no me registra nada. Dios mío, este maldito juego. Wow, sé que fallé unos cuantos disparos, pero le di suficiente para matarlo. Le di suficientes disparos como para matarlo. Wow, this game is garbage. This game is pure garbage. Increíble. Increíble, Dios. Friendly forces are securing Delta 1. Just lost control of an objective. Ya, mira dónde salgo. They're taking control of an objective. They're chipping away at our forces. Oh my god. For real. ¿Por qué paras, maldito campero? ¿Por qué paras? Dios mío. El equipo necesitando ayuda y el maldito campero este en el otro lado del... ¿Dónde? Dale. Dime. Cardoso Cristian, buenas. Buenas noches. Mira, mira, mira cómo no quiere dispararme. Mira cómo no me quiere disparar. ¿Pero qué hace esto? Esto no hace nada a los vehículos, ¿verdad? Te dio error el juego cuando entraste. Hoy no, ayer sí. Ayer me dio un error ahí de persistencia de no sé qué. Y no me dejaba jugar. Tuve que darle como 6 veces a entrar. Hasta que por fin decidió dejarme entrar a un juego. Pero hoy el problema no es que me dé error de persistencia, es que la conexión en todos los servidores está una mierda. Que le disparo a la gente, no me registra, la gente se teleporta, una cosa bastante absurda. Esto no hace nada, en serio. Esto no hace nada. ¿Por qué en mi consola no me deja jugar? Hay gente que le está pasando eso. Borroma le pasaba eso mucho.
¿Tienes el crossplay encendido? Porque aparentemente si desactivas el crossplay, te fastidia también eso de que no puedas jugar. Wow. Que me salí del área de combate, dice la mierda esta, Dios. Ah. No me deja entrar al juego directamente. No te deja entrar, o sea, ni siquiera abrir el juego. Ah, pues ya eso tiene que ser que le faltará alguna actualización o algo así, porque eso no tiene sentido. Debería dejarte... ¿Cómo? Debería dejarte por lo menos abrir el juego. No me deja. Pues ya eso debe ser algún problema de que le falte una actualización o algo así, porque debería abrir. Verifícate si tienes un disco externo donde estás guardando los juegos. Que el disco no te lo ponga como que esté desconectado. Porque a veces pasa, si, por lo menos en el Xbox, pasa a veces que se te desconecta el USB del disco duro y te deja como que de reconocer que el juego está instalado. Por lo menos a mí me ha pasado eso en algunas ocasiones. Eso es lo que te podría recomendar. Dios mío, no me registra nada la mierda de juego este. Dios mío, ¿por qué esto es tan basura? Me da como que el juego tiene un error. Ah, pues desinstálalo y vuelve a instálalo. No sabría qué más decirte. ¡Mátalo, mátalo! ¡No tengo balas! Claro. Claro que sí. No tengo balas. Te diría que lo reinstalara. No sé qué más. ¿Qué más podría hacer? Hola, amigo. Hola, Corona, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va la semana? ¿Cómo te va todo? Acabo de comprar la Ultimate Edition y me salta esto que entregadera. Me copa cuando te cabreas, jaja. Y me salta esto que te entregadera. No entiendo qué significa eso. Sí, es que, mi hermano, ¿cómo tú no te vas a encabronar con las cosas que pasan en este juego? Mira, ese murió normal. Es que eso es lo más jodido del asunto. Hay gente que muere normal. Y hay gente que cuando tú te enfrentas a ellos, misteriosamente, tus balas no llegan, ellos se teleportan, cosas así. Esas son las cosas que hacen que me hierva la pelota izquierda y que mis espermatozoides empiecen a evaporarse. ¿Me entiendes? Mira aquel teleportándose, ¿lo viste aquí? ¿Viste aquel teleportándose? Mira cómo se sigue teleportando. Mira cómo se sigue teleportando aquel. El que está acá al frente. Sí. Eso es absurdo. ¿Por qué eso pasa en un juego triple A? ¿Por qué demonios? Mira, ese me dejó hackearlo bien. Pero hay veces que se teleportan y no los peje y no los puedo hackear. Bueno, aprovechen gente que estoy sacrificándome aquí hackeando lo que pueda. Así que gárchenselos, por el amor de Dios. ¡Ah! Viene otro, cariño anal para él, vamos. ¡No! ¡Se escondió! ¡Puta madre que lo parió! ¿Qué coño está? ¿Se metió? Bueno, ya se lo clavaron. Mira cómo se teleporta. ¿Dónde está? Que no lo veo. Acá. ¡Gárchenselo! ¡Que está hackeado! No lo pude terminar de hackear, no lo puedo creer. ¡Gárchenselo! No me va a salir. No me va a salir la jugadita. Estoy sin vida, así que... ¿Cómo? ¿Cómo me ves si yo estoy escondido? Soy un hombre... No, ¿qué hago disparando? Soy un hombre... contenedor. Sigue por acá. Sigue por allá. Uy, muy lejos. No puedo. Muy lejos. ¿Por qué no puedo? No está tan lejos ya. Ahí. ¿Qué hago? Alguien que le dispare, por favor, por el amor de Cristo. Que tenga la misericordia y trabaje en equipo. Vamos. Bravo 2. Nos quitan. Mira, lo maté. No me lo creo.
¡No! ¡Que viene por mí! ¡No! Sabía yo, claro que sí. Bueno, traté. Traté de ayudar dentro de lo que podía. Traté de ayudar. Soy un maldito hacker indio, así que no puedo hacer mucho más. En consola va bien. Yo estoy de chill campeando los aviones. En consola la optimización la han hecho muchísimo mejor, pero tú ves el juego acá. O sea, yo te hablo de lo que tú puedes ver en el juego. Tú puedes ver que la gente se está teleportando, las balas no llegan. Y hay muchos problemas serios en PC. Este juego en PC es casi injugable. Tuve que borrarlo. ¿Lo borras? Ah, pues mira, ya sabes. La próxima vez que te vuelva a suceder, pues ya sabes que lo borras y te resuelve el problema. Bueno saberlo para que la gente que esté... No tengo el juego en consola. ¡Ay, Begarcha! No tengo el juego en consola. Mira, mira cómo se teleportó. ¿Viste cómo se teleportó? ¿Lo viste teleportándose? Yo solo pido que se apuren con mi Battlefield Mobile. ¡Ay, tengo otro más! Pero otros en PC va bien. Sí. Mira, mira cómo se teleporta. Míralo cómo se teleporta. ¡Ay, Dios mío! No. ¡Alguien que me ayude! ¡Soy un indio hacker! ¡No tengo nada! ¡Que me garchan! No, me matan, 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 me matan. Y lo más increíble del asunto es que yo tengo un procesador muy bueno. Es un mundo, eso es lo malo, porque alguien puede tener un PC de la NASA y le va el doble de mal que a ti. No, sí, mi PC es buenísimo. Yo tengo un procesador de la última generación, un i7-10700K. Que tiene 8 cores y 16 threads. O sea que no hay razón alguna para que a mí me dé problema. Si acaso la tarjeta gráfica podría ser porque no tengo la 3080. Pero como quiera, el problema no es gráfico. El problema es de procesamiento y de performance. No Juan, es muy buen procesador. Por eso que el problema no es el procesador. Es el juego. Lo mal que está optimizado. Ya, tengo un soldado allá y tengo un tanque por allá. Está muy lejos, no lo puedo hackear. No. ¡Oh! Viene este. No llego. ¡Ay, que me garchan! Lo logré hackear por lo menos. ¡Ah, metí un soldado! ¡Fallé todo como un imbécil! Claro que sí. Y que tiene mi consola que hace que ese Battlefield me vaya bien, jajaja. Lo optimizan. Es que tú tienes que entender que el juego, aunque sea el mismo juego, no es el mismo. Es que no sé cómo explicártelo si no sabes de programación. ¿Cómo lo podría decir? Cuando yo hago el juego, yo hago optimizaciones para consola, para PC. Entonces la optimización que se hace en PC no es la misma que se hace en consola. El código está más limpio para consola. No necesariamente que sea más limpio, sino que, por ejemplo, una gráfica que para PC el archivo te puede dar hasta una resolución de 4000. Es broma. O sea, de 4K, por decirlo así. En PC no te le van a poner el archivo en la misma resolución, en una resolución más pequeña. Entonces pesa menos en la consola. Y por eso la consola corre mejor. ¿Entiendes? Y cosas así que se hacen para que el juego pueda funcionar mejor con los recursos que tu sistema tiene. PC se asume que son los sistemas más fuertes, así que se optimiza menos que lo que se optimiza para consola. Siendo el mismo juego, el deployment, o sea, lo que le tiran a tu equipo, no es lo mismo. Mira, mira cómo se teleporta, mira cómo se teleporta. Dios mío. Lo que ellos lanzan a tu consola no es lo mismo que lanzan a la PC. Aunque sea el mismo juego. Los archivos son ligeramente diferentes. El código en algunas cosas de red son ligeramente diferentes. No, es broma, pero seguramente que esa pregunta... En 2042 el uno es una mujer. ¿Cómo que el segundo? Ah, jugando. Mira. Lo más seguro hay gente que tiene esa pregunta de forma genuina. Así que... pues por eso la contesto, porque genuinamente seguro va a haber gente que tenga esa pregunta, ¿no? Hay alguien por aquí y no sé si...
¿Y está en PC o está en consola esa persona que está haciendo stream? Te vi. ¡No! ¡Me anuncié! ¡Me mata el franco! ¡Oh, buena! Me salvaron del franco. Ya vengo. Me salvaron del franco. ¡Qué trabajo bueno hizo ese hombre! Bueno, hay que tratar de llegar a Delta. Porque nos la quitan. Nos quitan Deltilla. ¡Corre, guachín! ¡No, que me garchan, guachín! ¡Ay, un compañero disparando! PC. ¿PC? Bueno. ¡No! ¡Ay! La jugué mal. Si quieres ser el primero, comienza a quitarte la ropa. Sí, tengo que... ¡Eh! ¡No! 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 ¡Mira cómo! ¡Mira lo que te digo! ¡Viste todos los disparos y no me registró nada! ¡No me registró nada! Yo al tipo ese que me mató, yo le metí suficientes disparos para matarlo. Y la mayor parte de los disparos que le di no me los registró. ¡Wow! ¡Es absurdo! ¡Es absurdo! No me registró la mayor parte de los disparos. Hombre. No, no puedo ayudar. ¡Y los matan! Aparte que no te registro, el juego tiene desincronización entre pantallas. ¡Mira, mira! Dios mío. Desincronización entre pantallas, ¿cómo así? ¿A qué quieres decir? No. Lo vi lagueando. Sí, estaba lagueando hace rato. El performance de este juego es tan malo que se aguanta, como que se pone muy lento. Mira, mira, mira cómo no me registra los disparos. Mira, mira, se murió como 2 segundos después. Ay, Dios. Como 2 segundos después se mueren. Y eso es la red. ¿Tú ves el símbolo amarillo que sale a la izquierda? ¿Lo ves? El simbolito amarillo. Eso lo que te está diciendo es que el servidor es una mierda y la conexión está fallando. Desincronización entre pantallas, me refiero a que tú lo ves de una manera y el otro te ve de otra manera por la desincronización. Ah, estás hablando del desync del registro de la información. De eso es lo que estoy hablando. Al parecer le va bien a ella. Sí. Yo no sé, yo estoy teniendo una suerte horrible que me está poniendo en unos servidores que no hay forma de yo poder jugar bien. Llevo ya 6 juegos y los 6 juegos con el simbolito ese de la conexión con el servidor. Yo trato, pero es que no se puede cuando todo está en contra tuyo. No se puede. Es absurdo. Mira la parte izquierda del juego. Ahora mismo no tenemos el simbolito. No está. Mira, cuando me empieza a acercar al enemigo, como empieza a aparecer el simbolito de la conexión. Que es algo que hasta la fecha de hoy no entiendo por qué demonios pasa. No entiendo. Ah, míralo aquí, mira el simbolito, mira. Míralo aquí, donde está el ratón. ¿Lo vieron? Todos los putos servidores dando ese problema. Todos. Mira cómo desaparece y vuelve y aparece el simbolito. A ver si puedo ayudar a este en Delta. Claro que no. Está campeando, así que no lo voy a poder ayudar. Tienes el enemigo en la espalda, guachín, y no te has dado cuenta. No te has dado cuenta que te van a agarchar. Míralo aquí. Joder. Lo tienes debajo, amigo. Lo tienes debajo, por Dios. Ay. ¿Dónde se metió? Que ahora no lo veo. ¿No hay nadie? No. ¿Cómo? ¿Dónde se habrá metido ese que estaba por acá? ¿Dónde estará? We have taken Bravo Sector. Que no lo veo, no sé dónde está. Que no sé dónde está. Bueno, me tiro los Jerónimos.
Pero ni modo, a ver si aparece la rata que está escondida por aquí. Ya, ya escuché la rata, ya escuché la rata. No, compañero. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Ya llegó la rata. Y no sé dónde. No sé dónde está la rata guachina. Abajo mío, claro que sí. Abajo mío, claro que sí. ¿Dónde está la rata guachina? US forces have taken all of Echo Sector. Y no puedo subir ahora. Qué bien. Qué chévere, claro que sí. Tiene total y absoluto sentido esto. Te vi, guachín, te vi. Ay, no le puedo disparar. Bueno, me llevé la rata guachina. Si me alejo por acá no puedo defender, ¿o sí? Sí, se supone que puedo defender. Muy bien. Vamos a ver si podemos desde aquí ponernos menos sus... ¡Eh! Está detrás mío. Arriba mío. ¡Mira cómo se teleporta! ¡Dios! ¡Cómo se teleportan! Me agarraron, me agarraron. Me anuncié, me anuncié. Me anuncié. Me anuncié. Me anuncié, así que por ahí me mata. Claro que sí. Él me mata de 3 disparos y yo no le quito vida. Claro que sí. ¿Y trabajo en equipo? ¡Claro que no! Eso no se hace aquí. ¿Por qué tú vas a ayudar a un compañero que está capturando el puto objetivo? ¡Claro que no! Eso solamente se hace en Battlefield. Y esto no es un Battlefield. Ah, mira aquel campeando allá arriba, haciendo nada. Jugando Call of Duty. Dios mío. Dios mío. ¡Mira cómo se teleporta! ¡Qué chulería! ¡Vamos! ¡Teleportate, guachín! ¡Vamos! ¡Teleportate, guachín! No, que me caigo. Te vi. Torreta. ¿Dónde? Torreta, ¿dónde? ¿Cómo? Me quiere dar. Me quiere dar, me quiere dar. Me caí. Buena hora me caí. A buena hora me caí. Has intentado bajarle a los gráficos. Los gráficos no se pueden bajar más de lo que están, Joan. Yo lo tengo en bajo. Para tratar de permitirle a la PC tener un poquito de oportunidad. Y no. Mira. Eso no es gráfico. Eso no son problemas de gráfico. La gente teleportándose no es un problema de gráfico. Es de performance del juego. Mira. Mira, ni un disparo registrado. Ni un disparo registrado. Ni un disparo registrado. El problema no son las gráficas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a pedir uno nosotros también, ¿por qué no? ¿Qué diablos? ¿Cómo? ¿De dónde? Arriba. Sí. Claro que sí. No me balas. Bueno, ya se lo cargaron. Ya se lo cargaron, ¿no? Sí. Venga. Ve, te vi, guachín. Mala tuya, por campero. Mala tuya, por camperito. Mañana vamos a ver si te gusta ARK. Vamos a ver, sí. Lo pongo a descargar tan pronto termine aquí. De hecho, llevamos una horita con 50, así que yo creo que como en un jueguito o dos más, ya cierro el juego y nos podemos hacer un Just Chatting. Y de una vez pongo a descargar el ARK.
Bravo. Receso de anuncios. Gracias por tu apoyo, 3A de Break. Thanks for your support. Yo creo que Echo sería lo más prudente. Porque yo tratar de llegar a Bravo no va a funcionar. Voy a tratar de hackear, así que por favor, gente que pueda destruir la cosa esa. Ahí va, no me dejas hackear. Viene, qué chévere el juego. Se empiezan a teleportar y uno no puede hackear. ¿Cómo? Oh, soldado campeando. Soldado campeando. Por campero. ¿Y el vehículo dónde se fue? Creo que... me asustó. Bueno, vamos a ver si llegamos a la bandera. ¡Uy! Hay 7 personas acá. ¡Qué chévere! ¡Qué divertido! No, por ahí no se pasa. Sí. ¿Muerto? Se mueren como tarde. No entiendo por qué se mueren como tarde. ¿Sí? No hay nadie. ¡No! ¡Mataron al compañero! ¡Northrop! ¡Vamos! ¡No! Pensé que estaba muerto y no le disparé. ¡Qué tonto soy! Dale, 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 guachín. ¿Y mi equipo? Ni por los centros espiritistas. Viene. Aquellos dos están campeando como siempre, arriba. Y el otro en el helicóptero. Claro que sí. Claro que sí. ¿Para qué tú vas a jugar el objetivo? ¿Para qué tú vas a perder el tiempo jugando el objetivo? Este juego no fue hecho para jugar el objetivo. Muy lejos, no lo puedo hackear, muy lejos, no lo puedo hackear. Muy lejos, quiero ayudarte, amigo, pero no puedo. ¡Ay! Soldado. Y no muere, y no muere, claro que sí. Y él me mata de 2 disparos, claro que sí. Vamos, que eso es lo más realista que pueda haber. Que yo le vacíe el rifle y no le haga daño, pero él me mate de 2 disparos. Claro. ¡Ay, mira dónde salgo! ¿Qué haces, inútil? ¿Qué haces, inútil? ¿Qué haces, este maldito inútil? No te puedo ayudar, vamos a morir así que me bajo. Mira, 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 cero registro de disparo, cero registro de disparo, se teleporta, se teleporta. Dios mío, esta mierda de juego. Dios mío, esta mierda de juego. Mira, mira ahí. Dios mío, ten misericordia, ten piedad. Que esto no tiene ningún sentido. Esto no tiene sentido. Me quedo sin balas. Me quedo sin balas. Marking trouble. 310 degrees. 50 meters away from my position. ¿Cómo? Ah, claro que sí.
Yo digo que ya hagas use chatting. Sí, voy a esperar que se acabe este juego. Ya se acabó. Begin evacuating Nopad forces. No, you stay now. Es increíble. Toda la noche, servidores con gente teleportándose. Es absurdo. Ah, mira, Joan, lo que te decía de las gráficas, para que lo veas. Deja que termine esto. Deja que se termine esto. Ahora. Cancelamos. Y mira. Gráficas. Está todo abajo. En lo más bajo que se puede tener. No se puede, es que simplemente está mal optimizado. O sea, la serie X está más potente. No es que esté más potente, es que está mejor optimizado para consola. El juego se trabajó mejor para que corra más fluido en consola. En PC no fue optimizado apropiadamente. Y desafortunadamente ese es el problema. Que este juego está mal hecho. Lo vengo diciendo desde hace rato. Exacto, Hiko. Pero tienes que más o menos entender un poco del asunto para poder entender lo que yo estoy diciendo. Bueno, vamos entonces a ver en Discord qué es lo que hay. La gráfica es más potente en la consola. Ah, sí, la gráfica de la serie X definitivamente probablemente es más potente que la mía. Porque yo tengo una RX 580 de 8 GB, que no es el equivalente a una, por ejemplo, una RTX 3080 de 16 GB de ahora, ¿no? Pero la gráfica no debería ser problema en el juego. El problema no son las gráficas, el problema es la optimización. Es como una 2080. Déjame buscar cuál es Xbox... Series X, comparison. Ponte a ver un vídeo del juego. Card. A ver si existe alguna comparativa de tarjetas gráficas. Dice, en papel, el procesador gráfico del Xbox Series X es más rápido que una GeForce RTX 2080. Correcto, como dices tú, Joan. Que vendría siendo 12 teraflops. Entonces, la tarjeta que yo tengo está dentro de las especificaciones que dice que el juego debería correr bien. Que es esta. RX 580 8 GB. Yo tengo la Xbox Series S. Que es esta. Esta es la que tengo yo. Y el juego en sus especificaciones dice que esta te debe correr bien. Entonces, esta en cuanto a velocidad... No sé si esto lo muestro por gigapíxel. 5 teraflops. 5.8, casi 6 teraflops. Con la tarjeta gráfica que tengo yo. Que no debería dar problema. Y no. No debería dar problema. El problema es que el juego está mal optimizado para la consola. Mira mi conexión. El problema no es mi conexión. Ya quisiera mucha gente en todo el mundo tener una conexión como esta. Así que el problema no soy yo, no es la conexión. Entonces, nada, vamos a buscar en el Discord a ver el video que me pasó Miguel de Battlefield, a ver qué es lo que él me quería decir. ¿Dónde está? ¿Dónde fue que me lo puso? En el Discord de nosotros. Miguel, ¿dónde lo habías puesto? Battlefield, ya lo vi. Ok, ahí estamos abriendo. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Ah, cerramos esto. Y acá, estos son los videos que decía Miguel. Vamos a ver.
para verlo, ¿cómo le hago? Tengo que descargarlo para verlo. Play video. Ah, lo del antiaéreo. ¿Tú tienes alguna mejora puesta en el antiaéreo? Porque a mí el antiaéreo se me tarda muchísimo en apuntar. Y yo creo que es por el problema de conexión que tengo. Como la gente se está teleportando, no puede seguirlo. ¿Entiendes? Yo creo que más bien ese es el problema. Ya consumieron la mitad de sus fuerzas, pero aún son peligrosos. A mí cuando yo trato de hacer eso, se me atrasa mucho el apuntar. Y es porque tengo en la mira no el vehículo. No sale cuando lo marca, pero lo está marcando en un error del juego. Tengo el vehículo en la mira, ¿verdad? Entonces, de momento, en vez de hacer progreso y cerrar a marcar, como te pasa a ti, ¿no? Como el vehículo se está teleportando, no cierra. Entonces se queda como pap, 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 sin cerrar la marcación. Vamos a ver este otro. De ahí es que está muy lejos. Ahí no lo puedes marcar porque está muy lejos. Ahí empezó a marcar. ¿Pero tú le tienes alguna mejora para que fije más rápido? Eso me pasaba, pero ya no. Pues a mí me cuesta muchísimo trabajo con el antiaéreo lograr tumbar a los helicópteros. No sé por qué, pero no me corre bien. Entonces, había otra cosa que fue Roydon. Creo que me había puesto un vídeo o no. Deja ver. No. ¿Hay algo más que quieran? ¿Algún video que quieran ver? ¿Algo que quieran discutir? No sé. Ya que estamos en Just Chatting. Porque no estoy viendo nada más acá en Discord. Café La Recepción, no tengo nada. Battlefield, no tengo nada más. En el spam, no tengo nada. Mira el juego que te dije. El de Ark. Vamos a ver un videito de eso entonces, rápido. Vamos a cerrar Discord. YouTube. Entonces aquí, Ark Survival, ¿verdad? Este. Sí. A ver un review de esta gente ahora. Running up a snowy mountain, firing a machine gun at a woolly mammoth from the back of a Tyrannosaurus is a fantastic example of the reason many video games exist. Living out ridiculous childhood fantasies. Ark Survival Evolved has plenty of that to go around across its sprawling maps, which it calls Arcs, that can be explored solo or crowded with up to 100 players. Some lingering technical issues, bad dino AI, and an extreme amount of grinding to reach endgame are the main factors keeping it from being as sharp in the tooth as it could be. Dice que tienes que grindear mucho para poder pasar el juego. Like many of the survival crafting games it partially helped popularize, Ark dumps you on the beaches of a massive foreboding island with just enough clothing to stay modest and your own two fists. From there, the challenge is to stay fed and hydrated while avoiding a huge variety of terrifyingly detailed dinosaurs and other beasts long enough to progress up the tech tree. Early in the life of a character, you might be taking out Dilophosaurs with throwing spears and hoping a Triceratops doesn't come and knock your thatch hut over in the middle of the night. From there, there's a really nice flow of technological progression that makes advancement feel like more than just an increase in stats. 30 hours later, you may preside from a sturdy stone castle atop which you snipe pterosaurs out of the air with a rifle. Okay. The excitement is dulled as the amount of menial grinding required to reach the higher tiers of technology goes up exponentially.
to the point where it could take an entire day of playtime just to stock ahí up on no ammunition for certain weapons. Ahí no sale, pero puedes poner weapons. Cuando daño haces. Okay. Pero dice que hay que perder mucho tiempo crafteando porquerías para poder desbloquear armas y cosas útiles para poder defenderte. This can cause things to really start to drag when you're just getting access to some of the most interesting tech, especially if you don't have a large tribe of other players to help you divide the labor. Que básicamente lo mejor es jugarlo con gente, dice. On public PvP servers, other players are both your greatest opportunity and greatest danger. Ah, ese juego tiene PvP. Yo lo hago rápido. Ese juego tiene PvP. As I learned the hard way, more than once, making sure your shelters are hidden from potential looters is far more important than making sure they're strong enough to withstand dinosaur attacks. And I often return from less than 12 hours offline to find my barricades wrecked and hours worth of gathered resources hauled off. Things get much better if you can work your way into a strong tribe of players that can protect your stuff around the clock. There's also an extensive and detailed single-player geared campaign to follow. Will take you to a variety of monster-filled caves to acquire artifacts and summon three challenging bosses. There's a giant spider queen and a bona fide fire-breathing dragon. These encounters show quite a bit of attention to detail, though they rely a bit too heavily on summoned minions to increase the difficulty. Defeating all three bosses unlocks an endgame dungeon that reveals a surprising amount of backstory behind the arcs and their purpose. Which came as a pleasant surprise in a game that's ostensibly just about riding dinosaurs around and smelting ore at first glance. Eso está interesante. Fíjate que está hablando que hay como que unos bosses que son como que la campaña, la historia principal. Y cuando matas al último boss te da como que otra historia también de fondo. También está el boss Guerille. De los arcs. Eso está bueno. Eso me interesaría hacerlo. It's this narrative flourish more than anything that really distinguishes arc from... Pero no sería de estar grindeando ahí como que perdiendo el tiempo y disque consiguiendo madera para hacer un, qué sé yo, una lanza para después entonces hacer no sé qué. Para mí eso ya es perder el tiempo. It's genre brethren. Though Ark has emerged from a long early access period with most of its nastiest bugs fixed, there are still weird graphical DLC es diferente historia. Oh, mira, qué bueno. Glitches all over the place, like shadows popping in and out randomly and intermittent frame rate drops. Worst of all is the fact that the AI on larger dinosaurs is pretty mira terrible. Los clips. Míralo, qué clips. Qué clips. The best strategy for killing anything beefier than a raptor remains getting it stuck on the terrain and plinking it in the head from total safety. Even my own tamed dinosaurs often get stuck in trees when moving through a forest if I don't babysit them. And in at least one case, one became so badly stuck in a cave that I had to kill los it to te recover pase the del items visual it was del avión. El bug visual. ¿Dónde me los pasaste? Porque yo vi los dos clips que pasaste del antiaéreo ya. Que los dinosaurios se quedaban bogueados entre los arbustos y en el terreno, qué increíble. When I'm having a good time in Ark, I'm having a really good time. The problem is that those moments are usually one part to every nine parts menial grinding and crafting, especially at the later tech tiers. Plus, some really dumb dinosaurs pues can take bats. A lot of the challenge sí. And sense of danger. Pero no se veía. Solamente vi una vez. En que apuntaste y disparaste y que no se vio la marquita, pero todas las demás se veían normal. Lo que sí te digo es que la diferencia es que a ti te lo marcaba normal, pero yo cuando le apunto a la gente y se están teleportando, el marcador no fija en el enemigo. Out of the many primal locations. Even with all of those quirks, however, I'm still hungry to play more after the 60 or so hours I've spent so far. There aren't a lot of survival games that have legitimately held my attention for that long. For more, check out our early access review of PlayerUnknown's Battlegrounds. Se ve bien, lo único que no me convence mucho es lo de estar grindeando para conseguir materiales para poder progresar la historia. De hecho, déjame aprovechar. Mira los diferentes dinosaurios que hay. Dame un momentito a poner a bajar el juego en el Xbox. Pues el que viste es el que me pasa muy a menudo y ya ni espero a que marque, solo estoy disparando constantemente para que dispare. Pero es que a mí lo que me pasa es que hasta que no vea
que me lo reconoce. Si lo, si disparo, el cohete se va para otro lado y no hago nada. Estoy botando cohetes y yo no tengo muchos cohetes. Ark Survival. ¿Por qué no me sale? Xbox Game Pass. Todos los juegos de Xbox. Créeme que no se va. Lo sigue. ¿Y por qué esto me sale por acá en lugar de salirme? Da un momento, es que estoy buscando el juego acá en Ark. No, a mí me pasa así. Yo no espero que se me ponga rojo. No lo sigue. Porque ya yo lo he intentado muchísimas veces. PC Game. Yo no quiero PC, lo quiero en Xbox. ¿Por qué me salió aquí en PC? Yo no lo quiero en PC, lo quiero en Xbox. Game Pass Ultimate. Ajá, ¿y por qué me tiraste para acá? Xbox.com. A ver si lo puedo poner de acá, porque no sé qué pasa que no me está dejando descargar el juego. A mí siempre lo sigue porque el misil no sale a menos que vaya directo al avión. Pues a mí no. A mí hay veces que yo disparo el misil y se va para otro lado. Se están viendo esas cosas de tu correo. ¿Cómo que cosas de mi correo? Game Pass. De los Game Pass. Ark Survival. Dice hasta la próxima. Lo de suscripción. Instalar. ¿Qué buscas? Al Xbox. ¿No me deja? ¿Por qué no me deja? ¿Está instalando o no está instalando? Tratando de poner el juego a instalar. Ese no. ¿Este es el que está incluido en Game Pass? Smart normal. Espérate. Dice incluido, sí. Incluido con el Game Pass, pero cuando le doy no me da opción para ponerlo a descargar. Voy a tener que hacerlo desde la consola, en serio. Bueno, qué diablos. Nada, no, dame un momentito. Lo pongo después. ¿Algún otro video que quiera entonces mirar? Oye, ¿habrá algo de esta gente? ¿Habrán puesto algún video de...? No, son la gente hablando nada más. No. Gente, recordatorio, está el canal de YouTube donde... Ay, ese no era el comando. Donde... Oye, ¿por qué no sale? Donde se suben los videos del canal para que no se borren, porque ustedes saben que Twitch borra los videos después de cierto tiempo. Y hay solamente 19 suscriptores, así que les dejo saber para que lo sepan. En el canal ahora mismo solamente hay 19, de 177 personas. ¿Algo que quieran ver antes de cerrar entonces? ¿O hablar? Esto a mí me tiene bien preocupado. Que la próxima cosa sea China metiéndose a Taiwán. Si se desata el revolú con la OTAN, esto va a suceder, 100%. Yo no tengo videos. No, bueno. Ya vimos un poquito de Ark. Lo voy a poner a bajar cuando cierre directo para probarlo por lo menos. Y si se pasa bien, pues lo juego más corrido. Por lo menos mañana lo intentamos. Entonces, nada, dentro de todo, pues ya sabemos cuáles son las dificultades de Battlefield, ¿no? Pero dentro de todo no estuvo tan mal. Ponte a ver si va a salir algún nuevo juego. El que yo estoy pensando comprarme es este. Este me lo quiero comprar en PC. The fuck. Este me lo quiero comprar en PC. Me está dando mucha gana de comprar este juego.
Pero no sé si se puede jugar con mando. Alrighty. Sí, si solamente se pueda jugar con... Arma 3. No, arma no. Supuestamente vienen los Guardianes de la Galaxia para el Game Pass. Oh, ¿en serio? Eso estaría interesante. ¿Qué pasó? Ah, el juego se le cachó. Este juego me interesa. Porque esto es un, como un Battlefield, pero bien hecho. Este juego me gusta. Y me está dando ganas de comprarlo. Porque no vale mucho. Ese es el juego que te dije. Este me llama mucho la atención. Mira lo que vale. Y está en beta cerrada en este momento, si no me equivoco. Que por probarlo nada más, me compraría el barato, el de $15, para ver cómo se siente. Y si me gusta, entonces mejoraría. Pero mira, está muy barato este juego, honestamente. Para nada más que para probarlo y empezar. $15 no está mal. Espero que ese juego salga para consola. Y si me gusta, entonces podría gastar, o sea, hacerle el upgrade a la versión de 50, que incluye el Battle Pass. Y sería de lujo. Pero me está dando mucha gana y mucha curiosidad comprar este juego y probarlo. Porque verá que no se ve nada mal. Este juego no se está viendo nada mal. Es como un Battlefield, pero bien hecho. Es verdad que la cagaron increíblemente cuando salió este juego en el 2018. En el 2018 Mucha este juego lo lanzaron. Que está muy bien. Este juego lo lanzaron en el Ese 2018. Me gusta. Y estaba horrible. Entonces cancelaron el lanzamiento del juego y trabajaron nuevamente en el juego y ahora lo van a volver a lanzar ya con los problemas corregidos y mucho mejor. Y a la gente que lo había comprado, pues lo van a tener la versión nueva y le van a dar otras cosas adicionales por haberlo comprado anteriormente. Y no sé, este juego me llama la atención, este juego se ve bien. Lo que no sé es si se puede jugar con mando o si solamente teclado y ratón. Pero me está dando mucha curiosidad comprarlo para probar algo diferente y nuevo. Pero nada, bueno, si no tienen ningún tópico así adicional que quieran hablar, mira, tenemos a Sammy jugando. Está jugando Battlefield 1, que podríamos entonces hacerle una raid a Sammy y pasar un ratito con él. Y entonces mañana jugamos el ARK, que lo voy a poner a bajar ahora entonces cuando cierre directo, para ver cómo se siente. Así que Madboy, mañana pendiente. Salió un beta de Chaos. ¿Qué es eso de Chaos? Fíjate que Minga no te está leyendo. No sé por qué no te está leyendo Minga. Salió un beta ahí. De Chaos. Algo así se llama. Chaos. Pues no sé. Es como un Battlefield. No estoy viendo nada. No estoy viendo nada que parezca eso. Por lo menos aquí en YouTube. Kraus. Este. ¿Qué pasó? ¿Por qué no da play? Sí. Ok. Esto parece como si fuera un Battle Royale. Mira en Waiti para que lo veas mejor. Es un beta abierto. Había un beta de prueba abierto. Vamos a ver en YouTube.
Kraus. Kraus is a multiplayer. Dame un momento que tengo la música. Déjame bajar la música porque. Receso de anuncios. Gracias por tu apoyo. 3 a The Break. Thanks okay. for your support. Ya cortamos 3. La música. Vamos a ver. Third-person shooter where players engage in battles as mercenaries called Kraus. The game is currently running a free multiplayer test on Steam until the 28th to celebrate Steam's Next Fest, which is a celebration of all upcoming indies where hundreds of demos are available. Kraus looked pretty promising when I covered the first trailer about 6 months ago. It portrayed the game as this kind of more tactical, grounded, battlefield-style experience with vehicles, jeeps, helicopters, boats, just kind of all going on in this like all-out warfare-style mode. We also got our first hint at a battle royale style mechanic with gas coming in, kind of trying to outrun it. And over the last few royale. Months, they have been holding various play tests at odd periods of the day, which is why I haven't been able to try it. The last time I did try to get in, there just weren't enough people in the closed. Por eso es que precisamente a mí no me gusta Battlefield 2042, porque es un mapa absurdamente grande donde la mayor parte del tiempo tú lo que estás corre, y para mí eso es aburridísimo. Todo juego que se parezca a Battle Royale a mí me va a parecer aburrido. Test to actually start a game, and that's always the problem when you're trying to test multiplayer stuff. You don't want to open the floodgates right away and just have your servers completely bogged down, and then people are left with a really bad taste. But you don't want, you know, not enough people there to actually get into a game. It's a really distinct balance that you have to strike, and these devs, in my opinion, weren't doing a good enough job. Now with Steam Next Fest, yo no estoy viendo realmente que hayan objetivos donde el juego obliga a la gente a ir. Yo creo que está hablando del modo royal. Será, porque por lo que yo estoy viendo en este momento, yo no estoy viendo nada que obligue a la gente a ir a un lugar, a una bandera a pelearse. Es como que un mundo abierto, vete por ahí y si te encuentras gente, mátalo. Y para mí eso es aburridísimo. Él puso un tráiler. The experience is a lot different than Tyson. What I expected going into it, and I want to talk about it all. Busca Tyson y sale mejor. Este. Vale, pero esto sí. Es él jugando. A ver. A ver, ¿cuál es la opción? Matar, a ver si lo veo. Deja a mí por defecto me sale el botón. Esto es un Battle Royale, mira, empieza igual que el Battle Royale. Y te puedes inclinar con la Q y la no el directo. Muy buenas a todos y bienvenidos a Tyson TV. Vamos señoras a ver y señores, sean todos bienvenidos. Están cayendo piñas, cuidado. Ah, bueno, aquí sí hay banderas. Aquí sí vi una bandera ya. Okay. Vale, perfecto, este se está muriendo. Beth. Ok, así sí se ve bien. Tiene un crucecito medio en el look, en cómo se ve. Parece un poquito como Tarkov. Y lo de meterte la jeringuilla y eso se parece bastante también. Vamos, respuesta. Y vamos a ir a seguir flanqueando a los malos por aquí, que están por aquí. Por el barrio. Pero ves, un mapa demasiado grande, demasiado grande. Ya, como brinca esa arma. No le da ni una, es malísimo. No le da ni una. Te entiendo, Tyson, yo soy malo también. Yo soy mucho más malo. ¿Ves? Es como Battle Royale, mira. Él lo tumbó, o alguien lo tumbó. Y se queda arrastrándose en el suelo hasta que lo maten. Sí, se ve que para lejos mejor ráfagas controladas y cortas. ¿Cómo? Pero ves, si él está haciendo esos cortes, el fuap, significa que pasó muchísimo tiempo desde que él vio a una persona hasta que llegó donde otra persona. Y para mí, eso es aburrido. Coño, este es pobre chaval. Lo reanima. Combat vehicle deployed at allied checkpoint. Mira, ves. Cada vez que hace fuap. Es porque pasó mucho tiempo y para no aburrir te cortó todo ese tiempo.
Qué gracioso. Qué gracioso se veía el soldado así disparando. Capturing mining machine at point I. On KIA. Wow. Enemy pushing into point C. Nope. Nope. Enemy pushing into point B. Ese helicóptero. Hay un juego que se llama Battle Beat. Cuando lo veas, te va a hacer algo. Ese helicóptero se mueve muy realista. De verdad. El helicóptero está inclinado y no se está moviendo. Dios mío. Ese helicóptero lo que está farmeando ahí. Igual que Battlefield 2042. Igualito. Lo único que es más fácil de controlar porque él no se mueve. Coche reventado. No me gusta. Por lo que veo, no me gusta. Yo sé que me voy a aburrir más que me aburro en Battlefield 2042 con un juego como este. Dices, no el directo. Hay un juego que se llama Battle Beat. Yo creo que yo lo he visto, que es una parodia que hicieron del 2042 y resultó ser mejor juego que el 2042. Sí, este. Este que está aquí. What's up, guys? DevDog Gamer here. Test right now. Que literalmente es una puta parodia del 2042 y siendo una puta parodia del 2042 es mejor juego. I originally put out a video on BattleBit back in the day, a few years ago, when it was like a team deathmatch battlefield type shooter. Long ass time ago, man. Hasn't changed much since then, but I always thought this game was dead in like development hell. Apparently, like, there was a fight over who owned it, the direction the game should go in, and it was being made as, like, a squad-type game, and now it's squad plus Battlefield, and it's interesting. And it's actually yo dije, pretty well coño, done, yo lo juego to be loco like, cuando I've been playing XD. This for maybe 30 minutes, and I'm already like, all right, this is better than lo pasa que este juego está en PC solamente ahora, ¿no? For sure. The maps are large, there's vehicle combat, there's tons of guns and customization. It's pretty wow. Epic, dude. I gotta say, no real complaints with it so far. Minus, el mapa son muy grandes, you know, Chinese and their sketchy shots. But overall, this game is amazing. It's a lot of fun. Oh, hi. Oh, qué gracioso se ve el muñeco. Se vio muy gracioso. Try to take it slow. Se ve muy gracioso. ¿Verdad? Yo tengo, estoy esperando que salga. Ah, okay. Se ve entretenido. Se ve gracioso. Por lo menos para uno reírse y estar con unos amigos nada más que vacilando, se ve bien. De verdad que sí. I think we'll just stay here. Now you can actually like drop your mags too. Es que se ve muy gracioso los personajes corriendo, de verdad. Se ve muy, pero muy gracioso. Uno lo juega y se muere de la risa y no juega serio XD. Exacto. Esto, por lo menos para entretenerse con un grupo de gente, está muy bueno. Kind of lose it, you know what está I mean? Muy bueno. Que se ve tan gracioso ahora. Qué increíble. I don't know if I like this Mark 20 or not. Fíjate, este no estaría mal jugarlo con un grupo de gente. Está interesante. Eso sí. Eso sería un buen jueguito para jugar con un grupo y simplemente creo vacilar. Creo que son 200 jugadores. Sí, en este habían 256, decía. Tiene que haberlo porque el mapa era absurdamente grande. O sea, si tú tienes okay. Un mapa así de grandote y no tienes gente, sería, uff, súper aburrido. Pero fíjate, aquí se ve que como que hay bastante acción. Aunque el mapa es grande, hay bastante acción. Que no está mal. Me parece divertido. Ese es el juego más serio del mundo. ¿Y este juego lo piensan lanzar en consola? Ahora tengo curiosidad. No, es en PC solamente.
Dicen que si lo lanzaran en consola sería bueno. Pero no, es de PC solamente. Coño, qué triste, porque este juego se ve divertido para jugar con gente y vacilar. De verdad que sí. Se ve bastante gracioso. Es como un Lego cruzado con Battlefield, cruzado con Minecraft. Una cosa así rara. Y no dice mentira. Ese es el juego más serio del mundo y no dice mentira. ¿Cómo que no dice mentira? ¿Cómo así? Se ve bien, qué triste que no esté para consola, de verdad. Que sería Gandre en consola. Oh, sería grandísimo en consola. Ahí sí te digo yo que esa gente... Es más, lo podrían hasta vender, yo creo que en $5. Y mucha gente lo compraría nada más que para vacilar. Y harían dinero. Porque se ve divertido. Se ve un juego gracioso. O sea, se ve que es un juego que no es para tomárselo serio, honestamente. Es para disfrutar y reír. Y dentro de todo tiene buena jugabilidad. Se ve bastante bien de jugabilidad. Que si lo lanzaran en consola, sería muy bueno. De verdad que sí. El de World War 3, estoy... Que un día de estos capaz y me lo compro. Debería ver si World War 3 se puede jugar... Y los gráficos los mejores. Sí, pelotas de gráfico. ¿Eh? No, parece que no. Este no se puede jugar con mando. Tiene que ser con el teclado y ratón. Qué triste. Porque es que yo con teclado y ratón todavía no soy muy bueno. Pero nada, ahí hay, mira, unos jueguitos posibles candidatos, ¿no? Para uno jugar algún día para reírse un rato. De verdad que sí. El de Battle Beat se ve bien. El World War 3, pues, no se ve mal en realidad. Se ve que es un juego que promete. Y está muy barato, honestamente. Está muy barato. Así que, no sé, yo creo que me lo compro. No sé, estoy en esas. Si me lo compro o no me lo compro. Y por ahí no sé si vendría algo más, algo nuevo, ¿no? Que se vea bien. Call of Duty lo retrasaron. Leí que lo retrasaron, que ahora no van a salir cada año, sino un poquito más tarde. Así que vamos a ver si... ¿Sale cuando sale? Call of Duty, no sé. A ver si hay alguna noticia aquí de eso. Ves que el nuevo juego lo retrasaron. Aquí dice que es porque el último Call of Duty que salió... World War 3. Estaba malo. Pero no sé si es porque esté malo, sino que tienen que darle más tiempo a desarrollo de juego. No pueden estar teniendo los juegos a lo loco, rotos, sin... O sea, sin que funcionen bien, así. Esa no es la manera correcta de vender un juego. Yo creo más bien que esa es la situación, que ellos quieren que salga bien el juego, más ahora que Microsoft lo compró y a Microsoft no le gusta lanzar porquería. Así que yo creo que más bien es eso, no lo que dice él, que es que porque el Vanguard fue una mierda en ventas. Porque Vanguard vendió bastante también. Noticias Call of Duty 2023. El juego ha sido atrasado. No dicen nada más. Los puso a trabajar y serio. Sí, es que es así. Tiene que ser así. Bueno, estoy viendo que la gente se está yendo antes de que se vayan. Vamos entonces a cerrar el directo y hacer una raid a Sammy. A ver al señor Sammy jugando un ratito. Gracias, el juego gente. Se atrasó es porque hay algo que no les gustó. Oh, definitivo. Si se atrasó es por algo. Tiene que haber algo mal ahí. Así que bien, yo considero que eso está bien, que lo retrasen y que salga bien. Que no lancen porquerías al mercado. Porque para mí, en mi opinión, esta, no hay nada Sammy peor. Y Brian. No hay nada peor que fallarle a tus seguidores. Brian. Espérate, yo no tengo a Brian. Dame el nombre de Brian. Brian Adilson, tú dices. Porque a mí no me sale Brian Adilson aquí. No lo veo. Brian Dilson. ¿Y qué está jugando él?
pero él no tiene alertas. No importa, ¿pero qué está jugando? Es para ver si, si es un juego que podamos ver con él un ratito y acompañarlo. Es que no World me... of War. World of War, mira, vamos para allá entonces. Vamos a hacer una red a ver qué es lo que él está jugando. Warship. Me dice... Ah, el de los tanques. Me dice que ese nombre está mal. Brian Adilson, ¿no? Adilson. Ahora, ya me salió. Vamos a hacerle la raid entonces a Brian y vamos a darle saluditos y a pasar un rato con él. Sin la S. Y nada, lo dejamos aquí porque ya llevamos 2 horas y 30. Está así que, mal. Que está mal, ¿no es ese? ¿No es Brian Adilson? Se supone que sí, que ese sea él. Cancela. Deja cancelar entonces. Entonces es que así es que yo lo conocí a él en Twitch. Brian... Brian Adilson. Sí, ese Adilson sin la N. Brian Adilson. Veamos a Brian Adilson en Twitch. https://www.twitch.tv/BrianAdilsonSRA. Lo que nos lleva a ver a la N. Es Brian Adilson. Ok, dale. Pues nada, hacemos la raid. Gracias, gente, por el ratito. Tratamos de jugar el 2042. Dentro de todo no fue tan mal. Si no fuera por el problema de performance, hubiera sido mejor experiencia. Así que, nada, nos vemos mañana. Madboy, voy a instalar el ARC para probarlo mañana. Cuídense, los quiero, un abrazo. Vamos a decirle hola a Brian y darle saludito y pasar un ratito con él. Chaito, hasta la próxima. Stroke the 31, stroke the 31.